Radio Natividad 101.7 FM presenta, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. El lirio y la peste negra. Hoy, 21 de junio, recordaremos a San Luis Gonzaga. El pequeño Luis lo tenía todo para hacer carrera y ser feliz: nobleza, riqueza, estudio. Pero renunció a todo, renunció a sus derechos de primogenitura y quería ser sacerdote jesuita. Cuando estaba en Roma sobrevino la peste negra, que cegó la vida de pobres y ricos, nobles y plebeyos. El colegio de los padres en el que estudiaba Luis también abrió las puertas para acoger a los enfermos. Luis pidió permiso para cuidar a las víctimas de la epidemia. No se lo querían dar debido a su frágil salud tras mucha insistencia lo consiguió ahora sí podía dar rienda suelta a su caridad pasaba horas enteras en el hospital a disposición de los enfermos lavaba sus heridas arreglaba sus camas los confortaba un día camino del hospital se encontró una persona desmayada en plena calle se inclinó sobre ella la tomó en brazos y la llevó al hospital el fuerte esfuerzo y el contacto directo con el enfermo fueron fatales para su organismo, ya debilitado. Se contagió de peste y tuvo que internarse también. Cuando vio que iba a morir de la misma dolencia de tantos hermanos suyos, una gran alegría brilló en su semblante. No cesaba de repetir, estoy muy contento. Quiero estar junto a los que socorrí. Soy también uno de ellos. Tenía apenas 23 años. Despreció la corona de la tierra y ganó la corona que Dios concede a los limpios de corazón. Es llamado el lirio de los Gonzaga.